Hola, ¿qué tal, mis yolos? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. Y pues ahora estamos en búsqueda de Spirit Falls. Y digo en búsqueda porque era un poquito difícil de encontrar este lugar, ya que no es un parque estatal o nada de eso, pero son unas cascadas que están espectaculares. Y pues ahora me di a la tarea de investigar este lugar. Y pues ahí les voy a estar dejando un poquito a lo que es la información de cómo llegar y todo eso. Por supuesto, también les voy a dejar el enlace. Pero si ponen el GPS, es un poquito difícil de llegar porque te lleva a otro lugar y la entrada pues es en otro lugar. Pero les estaré explicando un poquito con el video. Pero bueno, ya no les cuento, yo les digo, acompáñenme. Vamos a comenzar esta aventura. Mis yolos, y pues como ven, vamos aquí bajando. Y déjenme les muestro un poquito. Aquí han puesto un lazo para sujetarse. Ahorita pues está seco, no ha llovido. Pero imagino que cuando está lluvioso, hace épocas de nieve, todo eso depende de la temporada. Y pues siempre traer sus zapatos adecuados para caminar. Aunque parece ser que no está resbaloso, no se mira tanto la bajada, pues tal vez no se puede apreciar muy bien en el video. Tengo entendido que cuando es las temporadas de fuego, no dejan entrar, por eso las razones de que la gente no vaya a hacer incendios y todo eso. ¿Qué más les puedo decir? Pues que traigan agua también. Pero bueno, voy a caminar aquí un poquito con cuidado porque tengo que ir. Perdón que no estoy mirando a la cámara, porque estoy aquí viendo dónde doy el paso, porque si no me voy a ir de paso. Pues ya estoy llegando. Wow, está espectacular esta cascada, definitivamente hermosísima. Pues aquí hay unos arroyuelos que están cayendo y se juntan aquí con la cascada. Wow, déjenme les muestro. Aquí se alcanza a ver un poquito, miren qué belleza. Pues yo voy a aprovechar para darme una refrescada aquí en este caidita de agua. No les recomiendo si son delicados. Yo la verdad pues estoy acostumbrado, como desde que vivía en México, cuando nace el agua, está uno acostumbrado a tomar aguas así, todo eso. Pero esta agua pues saben que tiene, nace aquí y se filtra entre las piedras y todo eso. Pero para los que son delicados les recomiendo, al menos que sea una situación que no traigan agua, pues sí les recomiendo que tomen agua, porque es mejor estar hidratado y tal vez esta agua no los pueda hacer daño, pero nunca se sabe, eso ya es a conciencia de cada quien. Viene una refrescadita rica aquí. Mis yolos, y pues quiero mandar un saludote especial a Paco Leal hasta Las Vegas, que siempre está por ahí apoyándome, dándole likes y comentando mis videos. Y pues también a Bonnie Sánchez y a toda su hermosa familia que son de Veracruz y viven en un pueblo cerca de Seattle, aquí en el estado de Washington. Y por supuesto, pues claro, a todos mis suscriptores, ya saben que los quiero mucho, pues ahí están los saludos. Oh, 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 oh
Bueno, mis yolos, mil gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle like, comentar y compartir el video con su familia y amigos para que vengan a conocer este hermoso lugar. Y pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies.